Saludos, es un placer como cada jueves saludarles a través de Canal 10 Televisión. Es de día para nosotros, pero de noche para ustedes si están viéndonos en el estreno de esta edición número 32 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy en nuestra Casa del Sur, en las instalaciones de nuestra empresa matriz, en el Centro Hípico y de Ocio Xanadú. Siempre es un placer estar por aquí. Bueno, y aquí conmigo mi equipo titular de este programa, en el que hoy abordaremos cuatro asuntos fundamentalmente que nos van a dar para mucho. Zaida González, Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en otro ambiente, siempre rodeados de animales. Yo creo que ya la próxima estaremos ahí. Detrás de nosotros hay muchísimos animales, oirán los ruidos. Exacto, tenemos cabras, hay cabras, cuervos, aguilillas, sí. Ovejas, caballos, pony. Y propongo la próxima semana estar allí. Sí, creo que no, esta semana, la próxima semana creo que nos toca en el norte, ¿vale? Pero no, yo no la adelanto porque aquí usted sabe que las cosas de la tele luego te lo cambian todo, ¿verdad? Sobre la marcha y yo los vuelvo locos. A ver si con suerte algún gallo ataca a Lázaro o algo. Mira, hoy está calladito porque se está quejando por el sol, pero déjame que salude a Vero, Vero, Verónica Meseguer, Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, al sol? Encantadísima que al sol, ya estoy ya. Yo gracias al programa me he puesto morena. Sí, yo empecé blanca y poco a poco voy cogiendo el tonito. Ahora, de aquí para arriba, de aquí para abajo, ya es otro... Es otra historia, es ¿no? Otra sí, historia. Uno tiene ocho colores en Oye, el cuerpo. Oye, pero me encanta que cambiemos de sitio porque, ¿verdad? Además, nosotros que somos muy dinámicos, que no somos de... Es la única tertulia que se hace en exteriores en me esta encanta, isla. Me encanta, todo preparado con el equipo, ¿verdad? Genial. Bueno, se queja nuestro... Yo iba a decir mi opositor, es que siempre lo tengo enfrente. Y me mandas el único que manda a callar es a mí, o sea. No, ¿cómo? Es el sitio. Hay pinza, hay pinza. Estaba pobre. La pinza de Anguita y Aznar y ahora está la de Eduardo con Saito. Y la queja permanente de aquí, de Lázaro. Te duele, estás muy a disgusto al sol. No. ¿Eh? De momento no, a la noche te digo cuando me duele la frente. Oye, tengo una frente larga, no sé si lo has visto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre los animales, decirle que son gente fiel y con principios. ¿Verdad? En política, por ejemplo, en Santa Cruz, nunca no lo son. Cada uno no sabe lo son. Lo que bueno, se trata. Es decir, Evelyn, por ejemplo, no sabe cuál es el instinto de los animales. Ese es. Por ejemplo. Qué mala baba. Bueno, a cualquiera le podemos decir que se pasen por aquí, por Xanadú, y tienen contacto con los animales y ven qué instinto tienen y todas esas cosas. Son instintos, fieles, ambas son fieles al 100%. ¿Y tú montas a caballo, Lázaro? No, siempre los he tenido porque, a ver, no mío, sino de un vecino de donde la finca de mi abuelo, pero siempre le he tenido ese pánico de montar, pero sí de darles de comer, limpiarlos, todo eso, pero de montar siempre, eso de altura, los tauros somos de tierra. De todos modos, a Lázaro le va más... buscando a Dori, por esto de los olvidos. Gallo fino sí he tenido siempre. Porque ellos, a ver, se olvidan, mira, lo ellos se olvidan de un minuto para atrás, ellos se olvidan sí. Todo lo que dijeron. Gallo fino sí he tenido, gallo, dice. No, gallo nosotros, sí que, nosotros sí. Nunca nos podemos olvidar de eso, porque para eso hicimos la memoria histórica, para no olvidarla. Sí, para hacer la memoria. Para tenerla presente. La eso sí, es la ¿De dónde vienen aquellos y a dónde van? ¿Y dónde viene y dónde ha sido? Bueno, chicos, esta semana ya por fin hay gobierno en la capital de la isla. Ya están las áreas repartidas y todas esas cosas, ¿verdad? Lázaro, ¿cómo están los ánimos en el Partido bueno, Socialista? Bueno, gobierno siempre ha habido. Lo que pasa es que sí, ha habido un gobierno de partidos políticos, ha habido dos gobiernos con una tránfuga. Pero siempre ha habido, ¿no? Yo creo que gobierno siempre ha habido. Bueno, Lázaro, y entonces hemos visto, como nos contabas, elecciones este fin de semana en Galicia y en el País Vasco, batacazo de la izquierda directamente. Bueno, en Galicia no es nada nuevo y en el País Vasco tampoco, es decir, el PNV tiene una hegemonía como la tiene en el caso de Galicia Feijóo, porque la tiene Feijóo, porque si analizamos no sacó un logotipo del PP en toda la campaña, es decir, o sea, va esta, y aparte Feijóo tiene una cosa clara, es un discurso moderado, un discurso, no digo tirando a la izquierda porque no lo es, pero sí un discurso moderado comparado con lo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular con Cayetano Álvarez de Toledo. A Feijóo lo veíamos en una entrevista el miércoles, y la verdad es que yo, la impresión con la que me quedé es que estábamos viendo hablar al nuevo candidato del Partido Popular, pero... Mira, yo no lo sé, pero de hecho, esas cositas, esos puntillitas que va soltando Lázaro son absurdas, básicamente porque cuando tú coges el voto tiene el logo del Partido Popular bastante claro, y bueno, Feijóo no le hace falta poner una sigla cuando lleva cuatro elecciones ganadas sin ningún tipo de género de duda, ¿no? Feijóo
Feijóo. Feijóo es un gran político y una persona que ha llevado la política en Galicia a un nivel donde todos sus vecinos lógicamente le respetan y consideran que es una buena forma de hacer política, y al igual que otros políticos del Partido Popular, cuando se preocupan por sus ciudadanos, pues consiguen esos réditos, ¿no? Que les da la propia... A perfilarse, a apuntar maneras, ¿eh? Como yo, la verdad es que es la impresión que yo... No, siempre ha apuntado maneras. De hecho, cuando Rajoy también tuvo que dejar dejó su puesto, pues se planteaba también Feijóo como uno de los candidatos. Yo no sé lo que pasará en el futuro. ¿Hay posibilidad de que el Partido Popular en esta legislatura acabe teniendo un nuevo candidato a la presidencia? No lo creo por el momento, pero en cualquier caso, en el caso hipotético de que Feijóo se presentara, también tendríamos muy buenos candidatos a gobernar el Partido Popular, ¿no? A nivel nacional, con lo cual uno u otro, porque Casado está haciendo una gran labor, eso se demuestra en las encuestas, el Partido Popular va subiendo y va arrebatando el espacio al Partido Socialista, que a la vista está la gestión que está realizando, y cada vez tiene muchísima más gente de alguna manera desencantada con una forma de hacer las cosas que, primero, no es la que vendía, no es ni la limpieza ni la transparencia que el Partido Socialista alegaba en su momento, todo lo contrario. Ahora están saliendo el último caso del número 2 de carreteras, que hay un caso de corrupción a la hora de establecer los parámetros para conceder unos contratos muy importantes, ¿no? Y ahí los audios están ahí, y esos audios demuestran la realidad de lo que está pasando, ¿no? Que la limpieza, cuando uno vende limpieza de la manera que la ha vendido el Partido Socialista, mucho tiene que ocultar, y se está demostrando no solo a nivel nacional, sino en todas las instituciones y también las instituciones locales. Bueno, es significativa la cara de... Luego le contesto. Luego de Lázaro, sí. Luego le contesto, además, actuando con la misma vara de medir que ella ha actuado en otro sitio. Vamos a ver qué opina Vero sobre todo esto, así muy en general, sobre las elecciones que hemos visto en el norte del país. ¿Qué análisis haces tú antes de meternos en materia con Santa Cruz? Bueno, yo creo que estamos viendo a nivel nacional bastante decadencia por parte del PSOE y de Podemos, sobre todo porque dicen una cosa y después hacen otra, ¿no? Hemos visto a Echenique, no, a Íñigo Errejón soltarles ahí ya un órdago a Podemos, a Pablo Iglesias. Claro. Prácticamente ha dicho que no existe Podemos, que Podemos es que esa cosa que no existe. Claro, dijo, ¿no? como iniciaron, ¿no? Y esas demagogias que tenía, y hay muchas cosas que también me gustan, porque yo creo que de todo hay cosas buenas, ¿no? Pero bueno, habían otras que eran muy demagógicas, que a la hora de que en oposición está muy, muy bien para hacer ruido, pero cuando uno llega al gobierno es muy complicado, porque hay un sistema administrativo, jurídico, y hay muchas cosas que después no se pueden hacer, ¿no? Y de hecho, sobre todo cuando dan lecciones de moral, después que dicen que van a seguir viviendo en los mismos sitios, que no van a ser la casta, llamaban, ¿no? Y después se compran casoplones, está la Guardia, se quejan de la Guardia Civil y tiene la Guardia Civil cuidándolos por fuera. La gente no es boba. Entonces tú no puedes haber creado un discurso, ¿no? Que ese ha sido el discurso siempre de Podemos, y después, una vez llegar al gobierno, hacer todo lo contrario. Y después eso también, yo creo que resta mucho a su socio de gobierno, que esté también con el PSOE. Y el PSOE también, es verdad, que desde un principio siempre ha dicho, yo no voy a pactar con alguien que me quite el sueño, y pacta con Podemos. Yo no voy. Entonces, claro, esto ha sido desde un principio un cúmulo de mentiras. Y eso lo estamos viendo reflejado, lo hemos visto reflejado también en... Es verdad que en Galicia y País Vasco siempre ha sido muy, muy del PP, pero no han conseguido convencer a Galicia y al País Vasco, esa izquierda, por lo que estoy un poco también comentando, ¿no? Que no. El PSOE al final se ha podemizado, y Podemos va a ser al final defenestrado por el Partido Socialista. Sí, yo creo que el PSOE no al final ahí hay una pequeña simbiosis. El PSOE ahí no se ha podemizado, ¿no? Ni mucho menos. El PSOE es el PSOE de la historia, el PSOE de toda la vida. Es decir, es cierto que hemos tenido algunos candidatos más liberales, eso es cierto, en algunos sitios, no en el gobierno de España, pero ahora mismo nosotros, yo creo que el Partido Socialista, precisamente el que no tiene desgaste, es el Partido Socialista. Es decir, las elecciones en el País Vasco subimos 2 y en Galicia subimos 1. Es decir, todo lo que sea subir es ganar. Está claro que Podemos tiene un problema en el País Vasco, en Galicia, y tiene un problema de ellos mismos. De cuando un partido crece tan rápido, mira, le ha pasado a Ciudadanos, le va a pasar a Vox y le ha pasado a Podemos. Es decir, cuando un partido crece tan rápido, sin una estructura fija, sin unos estatutos determinados,
sino que estás modificando cada 2x3. Eso pasa, eso es normal, es un partido que ha subido de la nada, es como un suflé, sube y con lo mismo que sube va. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que ahora Podemos estar en el gobierno y también tiene su desgaste, porque no están, digamos que los partidos como Podemos, Vox, incluso Ciudadanos, cuando estás en el gobierno no puedes tener la misma posición que en la oposición. Es decir, no puedes decir, pues yo digo que no te tienes que poner la camisa negra porque después te tienes que poner la camisa negra. Claro, entonces lo que estás reconociendo tú en esa manera. Y le da valor a los que se mantienen en el gobierno. No, y que realmente cuando tú estás en la oposición y haces un tipo de política donde tú le mientes a los ciudadanos, porque lo que le han hecho tanto Podemos como incluso el Partido Socialista ha sido decir, oye, podemos más, nos podemos gastar más, nos podemos indefinidamente el dinero público es infinito y podemos seguir gastando, hasta que realmente te encuentras con la realidad, y eso no deja de ser otra cosa que mentirle a los votantes, y ahí están las consecuencias que vamos a empezar a ver con, por parte de la Unión Europea, todas aquellas cuestiones que nos van a exigir a la hora de darnos dinero, porque lo que no pueden seguir dando desde Europa dinero para que el Partido Social Comunista, que ahora nos gobierna en España, pues siga gastando a manos llenas sin ningún tipo de control. Vamos, lo que Saida quiere decir, es que no están acorde con lo que dice Podemos. Lo que Saida tiene un problema. Para los ciudadanos será bueno que al final el PSOE esté ahí de contrapeso, ¿no? Evitar... Lo que no puede decir para que al final se haga algo que esté en medio y no que sea. No, pero es que el problema es que el PSOE no actúa de contrapeso. El PSOE gasta, 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 y cuando ya no tiene dónde gastar más, pues entonces se tienen que tomar otra serie de políticas para intentar revertir la situación donde nos deja el Partido Socialista. Esto ha sido así a lo largo de la historia. Y hace entonces, silencio, y con su socio es mantener el silencio, no dice nada. O sea. Sí, vamos a ver, lo que quiere decir Saida es que no se apliquen las ayudas. Como está diciendo que el gobierno gasta, el gobierno gasta porque hay una emergencia y para que salgan todos, no como la última vez que estuvo Rajoy, que los pobres, los trabajadores no pudieron salir, le tuvieron que quitar sus casas, el PSOE con una... La cuestión no es lo que hizo Rajoy, porque Rajoy cogió una España que nos iban a rescatar de la Unión Europea. Entonces, aquí no estamos hablando, nos rescataron si ustedes no, siguen. Nos rescataron de una forma sublime, pero nos rescataron porque nos dieron dinero. Lo que tú no puedes hacer, y por eso vuelvo otra vez a lo de Doris, al pescadito Doris que se van olvidando, tú no puedes omitir dónde nos dejó el Partido Socialista y el Partido Socialista nos dejó con una crisis económica igual. Con una destrucción de paro, una destrucción de empleo y de empresa absolutamente brutal, y en los seis años que estuvo Mariano Rajoy, esa situación se revirtió. Lo que pasa que la situación económica el precio que estamos pagando ahora por esa moción de censura que presentaron, Saida, y que ahora mismo los ciudadanos siguen apoyando esa moción de censura, sino que aún así la siguen apoyando porque no se queden las cosas en el aire, pues son dos derechas contra una izquierda. Es sospechoso que Verónica defienda al PSOE a Podemos. Eso sería ya que se va a acabar el mundo. No defiendo esa izquierda que dicen ser, que no lo son. Ah, claro, no lo son. Lo que no son Coalición Canaria y sus trapiches en la Teresita. Yo defiendo el centro y ustedes defienden algo que no lo son, sino el sectarismo y el totalitarismo. En Portugal no gobernaba Zapatero, en Grecia no gobernaba Zapatero, en Italia no gobernaba Zapatero y en Francia no gobernaba Zapatero. Y la crisis fue muy parecida a esta. Es cierto que ellos, en este caso Francia e Italia, tienen una industria más fuerte que la de España, y España tenía todos los... No es que tengan una industria más fuerte, es que tienen industria. Vale, exacto. Nosotros teníamos todos los huevos en la cesta de la construcción, y cuando pegó el pepinazo financiero, pues nosotros lo pasamos peor, España. ¿Que hay que industrializar España? Por supuesto. ¿Que hay que intentarlo de alguna manera? También. Pero que no digan, porque ni en Portugal, ni en Grecia, ni en Italia, ni en Francia, gobernaba Zapatero. A ver si nos entendemos, que era una crisis mundial. Y estábamos en una situación económica que era la que era. Y por eso Zapatero hizo elecciones anticipadas y se mandó a mudar cuando la situación era, pero lo peor de la situación económica. Y lo que no puedes decir es que las no medidas que no tomó Zapatero, cuando llegó Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, sí se adoptaron una serie de medidas que hicieron que la economía empezara a despegar. Y eso son ideas, eso son políticas, y es saber cómo se funciona la economía para generar economía y riqueza. Porque la economía...
economía y la riqueza significa que del nivel de paro que nos dejó Zapatero al nivel de paro en el que quedamos con Mariano Rajoy, ahora los indicadores están claros, es decir, en etapas del Partido Popular el empleo crece. Ustedes dicen, no, es empleo de baja calidad, es empleo, pero ustedes no hacen nada por el empleo. Es que yo prefiero salir todos o no salir todo ninguno. Todo lo contrario. Es que tenemos que salir todos, entonces no es ninguno. Entonces, según ustedes, es que ninguno. ¿Por qué tiene que salir un empresario y no tiene que salir un trabajador? Porque por la puerta es que el empleo sale por la ventana. Pero 5 minutos para acabar bloque, pero yo quiero introducir el primer tema, que era el primer tema, que nos hemos ido por peteneras, pero no importa porque era muy interesante. Y es que Zaida nos hablaba sobre cómo, según el Partido Popular, se queda el Estado o el país cuando gobierna el Partido Socialista y se va. Vero, ¿cómo se ha quedado Santa Cruz cuando el Partido Socialista no está en el gobierno? Mira, a mí me hace gracia porque Lázaro dice que a Coalición Canaria nos encanta el gobierno y que estamos y que no podemos vivir sin el gobierno. Mira, yo creo que todos los que estamos en política, yo creo que todos los que estamos en política queremos gobernar, ¿no? Es lícito. No, nos presentamos para gobernar, ¿verdad? ¿Sabes la diferencia? Que no es que nosotros queremos gobernar, sino que nos elige el pueblo. Y en Santa Cruz, como a Juan Fernando José Manuel, en el 2007. Como en Santa Cruz, a José Manuel Bermúdez lo ha, elegido, lo ha elegido el pueblo santacrucero. Con lo cual, y a Soria en el 2011. Con lo cual, no que nosotros no han ganado, sino que me venga a mí a Coalición Canaria. En este caso, en Santa Cruz ha ganado Coalición Canaria. ¿Y Soria quién ganó las del 2011 y quién ganó las del 2007? Estamos hablando de Santa Cruz. No, estamos hablando de Santa Cruz y centrándonos en Santa Cruz. No, es que está hablando de la lista más votada. Recuerda mi pescadito Dori, que cuando ganó Cristina Tabío las elecciones y ganó el número de votos, fue el Partido Socialista. El Partido Socialista, el que apoyó a José Manuel Bermúdez. Tengo que volverte a reiterar, lo que opino de ese pero tema. Pero lo que no puedes es hablar de lo que te interesa cuando te interesa, evitando decir las cosas que no deberías. Zaida, que te lo vuelvo a reiterar. Hay otra cosa que también se olvida, estoy muy de acuerdo con Zaida. No, esa es la verdad. Hay otra cosa que se olvidan, que dicen, no, es que están gobernando con un tráfico. Parece que les molesta. No, parece que les molesta cuando ellos estaban gobernando con dos tránsfugas. No es cierto, dos nunca pasaron algo que no escrito. Perdona, solamente había que ver... La declaración de Matilde Zambullo. Hombre, perdona. La declaración de Matilde Zambullo. Para que la hayan incorporado, efectivamente, Matilde Zambullo... ¿Pasó dicho, al grupo no escrito? Ha dicho, pregunto. No, porque... No, no porque... porque Evelyn denunció, va a pasar grupo no porque denunció. No pudo ni intervenir. No pudo ni intervenir porque lo está no, declarado. No, intervenir, que está interviniendo yo y no... No, digo Evelyn, no pudo intervenir en la moción de censura porque es una tránfuga. Pero y porque la ley no pudo intervenir en la moción de censura porque no es la portavoz. No digas mentiras, Lázaro. No es la portavoz. No digas mentiras. Pero vamos a ver, esto es Ciudadanos miente. Lázaro, Ciudadanos miente. Le encanta manipular. Nacional. Evelyn es una tráfuga, si no pasa nada. Lázaro, se dice que las personalidades de Ciudadanos en Canarias se hace un vaticinio, se dice que Ciudadanos acabará desapareciendo en el archipiélago y que el Partido Socialista va a recoger a esos rostros. En el caso de Ciudadanos, véase Arriaga, véase Zambullo. Yo jugar a pitonizo a lo que pase dentro de 3 años, como decir que Evelyn va a ir en una lista de Coalición Canaria. ¿Tú crees que eso es posible? En política todo es posible. ¿Hay afinidad ideológica para que eso suceda? Yo creo que Zambullo es una mujer conservadora. Yo creo que Zambullo precisamente en el PSOE no la veo. Sinceramente, yo no sé Arriaga sí. ¿En este PSOE? Porque ha habido PSOE. No, en el PSOE, punto. En el PSOE de Ángel Víctor o de Pedro Martín. No, lo que estoy... Oiga, es mi opinión. No, lo que estoy diciendo es mi opinión. Mi opinión es que... ¿Casimiro Curbero volverá al PSOE? Mira, yo creo que no, que está encantado ya con todo el problema. Mira, no, lo que pasa, puede haber una coalición electoral. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sí? Aquí ellos cambian las normas y las normas del juego las cambian. Día sí, día también. Y ellos no se quejaban cuando nosotros decíamos que era tránsfuga. Se presentó una moción de antitransfugismo y ellos dijeron que no. Entonces, a partir de ahí jugamos todas las mismas normas. Y cuando no, todos usted jugamos, lleva jugando así hablando, toda la vida. Perdón, toda la vida eso en el puerto de la Cruz gobernaron con Luis Gómez, es que se fue del PP. Hoy no puedo hablar porque parece ser que... Habla, Vero, exprésate. Es que los socialistas no respetan, de verdad. Que lo digas tú. No, los socialistas no. Llevamos. Lázaro no respeta, porque yo tengo muchos amigos socialistas que sí respetan. Los socialistas de verdad. Entonces, cuando tú juegas a las mismas normas que ellos, entonces les molesta. Es la pataleta. Yo creo que pasa, nadie dice que tienen pataleta. Cuando nosotros nos quejamos, ¡ay, la pataleta de coalición! Ahora se quejan ellos, se olvidan de los tránsfugas, se olvidan de las pataletas, ¿no? Es igual que ahora. ¿Tú sabes la historia de Coalición Canaria? El cambio de gobierno en Santa Cruz, ellos que eliminaron todo lo que
en su imaginación olía a Coalición Canaria. Protección Civil, toda la gente de fiesta, toda la gente de la directora de recursos humanos, la primera. Jefe de servicio. Bueno, hemos visto publicado esta semana que se había despedido al jurista que llevaba a cabo todo el expediente de recuperación de las Teresitas. La recuperación de las Teresitas estaba hecho antes de que llegara el jurista. Y es un cargo de confianza. Fíjese usted si estaba hecho, que Bermúdez lleva 8 años y Patricia en un año lo cobró. Patricia no ha cobrado nada, Lázaro. No seas mentiroso. Es que resulta, vamos a ver una cosa. Zaida, ¿tú me quieres decir a mí que en 8 años en coalición Canaria levantó? Es la demagogia. Es que sabes lo que hay que hacer. Para el tema de las Teresitas, sentar aquí a Verónica, a Zaida y a Sandra Rodríguez, la abogada del caso. Venga, cuando tú quieras. Y entonces ya, con datos, con pruebas, se argumenta, ¿vale? Si Coalición Canaria lo dio. Yo le voy a pedir la incoación del expediente, a ver qué lo incó. Yo le voy a pedir la incoación del expediente, a ver qué lo incó. La fecha es el Tribunal Supremo. Fue en el mandato pasado, en 2018, 2019, fue cuando el Tribunal Supremo puso fin a todo lo que es el expediente. Una vez se puso fin a todo el expediente es cuando se podía hacer la ejecución de la sentencia. Y eso se produjo en el 2018-2019. Con lo cual, una vez que se empezó a estar la ejecución de la sentencia, es ahora cuando ellos llegan. ¿Y la denuncia de lanzamiento de bienes a Plasencia? ¿También lo hizo Bermúdez? Pero si ustedes ¿también lo hizo Bermúdez? Danos el expediente. El expediente de lanzamiento, Lázaro, se presentó en el juzgado. ¿Y quién lo presentó? Pero ahí está el expediente. Ese expediente no se ha resuelto. Pero ¿quién lo presentó? Y luego lo que venden en los medios de comunicación es que la familia... No hagas trampas. Claro que no se resolvió. Pero Plasencia, cuando le vio la oreja al lobo, se sentó a negociar. No, porque ese expediente sigue vivo. El expediente de lanzamiento sigue vivo. Nadie está diciendo que esté ejecutado el expediente. Y ustedes lo que han vendido es el humo de ese teórico acuerdo que nadie ha visto. Humo y ustedes durante 8 años con Coalición Canaria que nadie ha visto. Seguimos con este asunto. Venden un acuerdo que nadie ha visto y se ha pedido y no lo enseñan, ese acuerdo donde ellos dicen. Es un acuerdo judicial. Que no es acuerdo judicial. Ella lo que quiere decir que Plasencia, que se bebieron el champán por gusto. Ni medido económicamente los edificios. Resolvemos. No se han evaluado. Porque las tasaciones a lo mejor ahora cambian y todo, ¿no? Resolvemos estas dudas en el siguiente bloque. Eso tarda. Vale, nos vamos a público. Porque tú puedes llegar a un acuerdo ante notario. Hablando de Santa Cruz, de Arona, del cero energético. El quinto en 11 años en la isla de Tenerife. El segundo en menos de 12 meses. Esta vez el fallo ha sido Granadilla y no Caletilla. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque aquí ni pico de consumo ni nada de nada. Las instalaciones de la red eléctrica en esta isla no funcionan, no están coordinadas, no se podían encender los molinos antes de después de tener un fallo en una de las centrales térmicas. No tenemos alternativas, plan B, para cuando hay algún fallo en la red eléctrica en esta isla. Todo esto lo resolvemos en el siguiente bloque de la tertulia de Canal 10.